en esta linda tarde aquí en la terminal. Hay mucho ruido, mucho bullicio. Bueno, quiero que me cuenten ustedes, Dolly, ¿a dónde se van? ¿Por qué? Y bueno, y las vemos muy contentas además. Sí, muy contentas. Nos vamos a las Termas de Riondo a participar en un festival de la 18 edición del festival internacional. Así que por segunda vez vamos a ese festival, invitadas. Y bueno, quería agradecer al director de deporte, estamos muy agradecidas por el espacio que nos brinda Lilia Gaspar, que nos ayuda en todo lo que ella puede. Así que no quería dejar pasar eso, porque es muy importante para nosotros. Dolly, ¿esto es competitivo también? No, es participativo. Nada. O sea que la van a pasar bien nada más. La pasamos bien. Ya tanto que les cuesta a ustedes. No. Están preparadas, las vimos a ella haciendo pose y todo para irse. ¿Viste lo que son? Están siempre dispuestas, siempre dispuestas. Bueno, pero el grupo es así, eso es lo bueno que tiene, ¿viste? El grupo es divino, son todas compañeras excepcionales. ¿Cuánto tiempo van a estar, Dolly, allá? 4 días completos, así que... Para revolucionar Termas. Sí. ¿Sabe cómo las miran? ¿Sabe cómo las miran? No sé. A ver, ¿son todas casadas ustedes? No, yo soy sola. Sí, casada. Sola, sola. Yo sola. Sola. Te lo pido. Soy casada, pero mi marido no es celoso. Bueno, genial. Lo lleva, ¿viste? Se lo lleva. Bueno, genial. Para que lleve el bolso. Me encanta, chicas. Bueno, me encanta esto. Me encanta esto que han logrado, ¿no? Digo, de pasarla bien, no importa. Y van, la disfrutan. Además, bailan, hacen lo que les gusta. Y de paso pasean. Sí, por supuesto. Siempre la pasamos bien, cada vez que salimos la pasamos bien. Aparte, siempre le estoy diciendo, chica, hacer compañera, hacer, ayudar, controlar que las chicas, viste, que por ahí se separan. No, seamos unidas en ese sentido. Dura, viste, porque son 20 países que participan. Hay delegaciones de Senegal, de México, de España. Es una belleza lo que se vive. Nosotros el año pasado tuvimos la suerte de participar y convivís ahí con gente que, no sé, nunca la ibas a encontrar en otro lado, a lo mejor. O sea, que empiezan a mezclarse las culturas. Exactamente, exactamente, sí. ¿Y ustedes qué se traen de cada viaje? Cuando ven esa diferencia. Lo vivido, hermoso, lo vivido, sí. Bueno, sí. Me encanta esto, la verdad que han logrado muchísimo. Ahí tenemos la bandera, entonces. Dolly, quiero que me digas el nombre de la agrupación y hoy se están yendo a Termas de Riondo. Sí, la agrupación se llama Pasión por la Danza. Somos adultas mayores de la Dirección de Deportes, cuyo director es Guillermo Escarafía, que le estoy sumamente agradecida. Y así que bueno, vamos a participar en este festival que es muy, muy lindo. Va muchísima gente, viene gente de todos lados del mundo, te digo. Así que, bueno, estamos contentas, contentas. Gracias. Estamos ahora acá en la terminal porque encontramos a la gente de Argentinos Somos. Bueno, quiero que me cuentes primero cómo le fue a la niña que estuvimos con ella en su momento. Y bueno, ella viajó. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Me lo va a contar ella. Pero contame, ¿qué pasó allí y qué se trajeron? La experiencia fue espectacular, la verdad. Yo como mamá me moría de ansias, o sea, la pasamos muy lindo, teníamos muchos nervios, eran muchas personas con las que competía y bueno, era todo muy nuevo. Y otro país fue difícil porque se extraña mucho la Argentina. Y bueno, ¿y qué nos trajimos? Se trajo la medalla de oro, primer puesto, mejor promedio. Así que nada, felices, felices. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Una beca de estudio. La podría haber hecho allá en Italia, pero nada, me perjudicaba con mis estudios acá en Argentina, así que la voy a hacer virtual, pero nada. Pero bien, muy bien, te ha ido muy bien, realmente valió la pena el esfuerzo y la incertidumbre, ¿no? Que debe haber sido viajar. Sí, totalmente. Fue como más que nada raro porque estabas compitiendo no solamente con artistas de todo tipo, o sea, siempre en danza, pero artistas que hacían contemporáneo, danza clásica, y por ahí llevaban su folclore de cada país. Fue una experiencia súper linda. Bueno, ¿qué objetivos hay ahora y a dónde se están yendo? Bueno, ahora nos estamos yendo al Festival Las Pazuma.
que se hace en Termas de Río Hondo, y bueno, vamos a ir con un pequeño grupo de Argentinos Somos para representar a Salto, al igual que, bueno, que Dolly Murúa, que va con pasión. Y nada, vamos a disfrutar, a mostrar lo que nos gusta hacer y nada más. Y bueno, ya que estamos, queremos agradecer el apoyo que recibió Damaris, porque, o sea, nosotros como papás trabajamos mucho, pero hubo muchísima gente de Salto, así como el grupo de Dolly, que nos acompañó y nos apoyó mucho, porque fue difícil la recaudación para poder acompañarla, y bueno, y gracias a todo Salto lo logramos. Felicitaciones, la verdad que es emocionante escuchar a tu mamá, obviamente, es emocionante que tan chiquita hayas logrado tanto, bueno, y esperemos obviamente que sigas así y que este viaje de Termas también te traiga mucha satisfacción. Sí, muchas gracias por el apoyo de los bailarines también del ballet. Fue como que se formó un vínculo súper lindo con todos por el apoyo, no tan solo económico, sino por el aliento que yo recibí todo el tiempo que estuve allá y ahora también. Bueno, muchas gracias. Y ahora, bueno, vamos a seguir molestando porque tiene que ir a México. Así que... Por eso te preguntaba, ¿cuál era el otro objetivo? El otro objetivo es México. Tiene que prepararse el año que viene, si Dios quiere, y seguimos trabajando. Vamos a México. Va, va. ¿Esta vez vas a ir sola? No, espero que no. ¿Querés ir con mamá? Sí. ¿Se portó bien mamá? Sí. ¿Fue una buena compañía? Más o menos. Fui más adulta responsable yo que mamá. Bueno, había que disfrutar y aprovechar además el viaje. Y a mí me toca el trabajo duro, yo me pongo nerviosa y no sé qué hacer. Chicas, felicitaciones, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.